representamos la Navidad. Sin pólvora podemos celebrar. Porque en esta Navidad queremos sonrisas y no lágrimas, no a la pólvora. No apagues nuestra luz con pólvora. Papá, mamá, no me compres pólvora, por favor, pídale. ¿Quieres que tus hijos sean felices en esta Navidad? ¡No les des pólvora! Diciembre, un mes para disfrutar en armonía familiar, un mes para que lo disfrutes con tus amigos, un mes donde invitamos a que no uses pólvora y a que evites que tus hijos se quemen usándola. Sé responsable, no le brindes pólvora ni a tus amigos ni a tus hijos. Queremos que este mes no tengamos quemados en Buga. Por una Navidad sin pólvora, Buga renovada. Un saludo muy especial, televidentes y cibernautas del Canal 22 de Legón Telecomunicaciones. Sean bienvenidos a esta emisión de noticias del 5 de diciembre de 2019. Mucha atención. Las autoridades en el municipio de Buga adelantan diferentes campañas de prevención contra el hurto, actividad que está dirigida a los comerciantes de la ciudad señora. Con el fin de evitar que en esta temporada de diciembre se presenten hurtos a los establecimientos comerciales, las autoridades adelantan varias campañas de prevención con los comerciantes. Por parte de la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito de Policía Buga, se vienen adelantando diferentes campañas con el fin de contrarrestar el hurto a establecimientos comerciales, hurto a personas. Hay muchas modalidades que infortunadamente pues, se presentan acá en nuestro sector comercial y la idea es que la comunidad pueda adelantarse al bandido, pueda tener en cuenta estas recomendaciones para poder evitar ser objeto de este flagelo. Según manifestó el funcionario público, es necesario seguir recomendaciones como verificación de antecedentes penales antes de contratar a una persona, evitar mantener grandes cantidades de dinero en la caja, entre otras, para así no ser víctima de un hurto. Por parte de nuestra institución, estamos invitando a todos los comerciantes, dueños, administradores, empleados, a que se vinculen activamente con estas campañas, que nos informen oportunamente cualquier situación que de pronto se presente en el entorno y en sus establecimientos comerciales. Entre todos tenemos que ayudarnos a cuidar. Este tipo de campañas realizadas por la Policía Nacional se intensifican en la temporada de Navidad y fin de año. Ante cualquier situación, se pueden comunicar a la línea Segura 300-774-8080. Como se tenía previsto, en la mañana de este jueves se cumplió el plantón convocado por los entrenadores de la ciudad señora, quienes desde el pasado 30 de octubre les fue finalizado su contrato laboral. ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! Desde el Parque José María Cabal en Buga partió la marcha convocada por los entrenadores con el fin de protestar en contra de la administración municipal por varios motivos. Miren la fecha que estamos, los juegos departamentales fueron en julio y terminaron el 2 de agosto y no han dicho nada. Ni siquiera nos dan la cara, entonces es muy triste. Nosotros con senador del deporte, supuestamente alcalde del deporte, con director del INDER del deporte, y no dan cara. Entonces, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Ya se van a ir y no sabemos nada. El único que sabemos es que todo el mundo dice que no hay plata. Al parecer, la alcaldía habría prometido a los entrenadores y deportistas entregarles un incentivo económico si ganaban medallas en los Juegos Departamentales celebrados en Buenaventura. ¡Somos deportistas! ¡Queremos que nos cumplan! Eran 500 mil pesos, el alcalde lo dijo en la entrega de la bandera, a deportistas y entrenadores que aportaran el oro para Buga. De pronto no se llenaron las expectativas para ellos. Otro de los motivos por los cuales los entrenadores salieron a marchar este jueves fue por la terminación del contrato con el Instituto Municipal del Deporte. Pienso yo que la cuestión política ha influido mucho para que hasta nosotros quedemos sin contrato en el mes de octubre, desde octubre. Y decir que nosotros no podemos contratar más de 10 meses con el INDER, no he visto la norma, no la he visto ni la conozco. Según lo manifestado por el entrenador de lucha Mario Cáceres, en otros municipios del Valle del Cauca, los deportistas ya recibieron sus incentivos económicos. Ya todo el mundo le pagaron, digamos, pues, un municipio no tan pequeño, pero Palmira, era con 1 millón de pesos el que fuera saliendo del colchón, ya, y en todas las disciplinas, creo que fue así con el señor Víctor Ramos, que es el gerente de allá, del Instituto Inder Palmira, que es una persona cumplidora con el deporte, es decir, doliente. En Cerrito también, 800 mil de una. En Tuluá, en Bolívar Valle,
Bolívar Valle le pagaron la medallita de plata al muchachito de lucha. ¿Qué pasará con esta situación que atraviesan los entrenadores y los deportistas? A propósito de las manifestaciones realizadas por los entrenadores y deportistas de Buga, el alcalde del municipio, Julián Andrés Latorre Herrada, habló sobre lo sucedido durante la mañana de este jueves. Es muy importante decirle a la comunidad la verdad. Algunos concejales han salido a decir en los medios, en sus redes sociales, de que el alcalde está incumpliendo. Yo le quiero recordar a esos concejales que lean el acuerdo 074 de 2010, que a propósito hoy lo puse de referente ante los deportistas, ante los entrenadores. Ese acuerdo es claro. El estímulo que debe el municipio es a los ganadores de medallas olímpicas, de medallas suramericanas, de medallas nacionales, de centroamericanos y del Caribe, de panamericanos. En ninguna parte ese acuerdo municipal dice que se tiene algún incentivo para los deportistas de medallas departamentales. Sin embargo, es claro que el INDER Buga, históricamente, con sus recursos, porque recuerde que el INDER es un instituto descentralizado, pues hace ese estímulo al deportista. Hoy el director del INDER, tengo que recordar que tiene todo el tema de administrativa, financiera y jurídicamente, pues es el responsable de todo el tema deportivo en la ciudad y les indicó que una vez llegue la transferencia hacia mediados de diciembre, hará todos los esfuerzos para garantizar este incentivo. Pero reitero, no es una obligación del municipio, es una situación alterna que hace el INDER Buga en cumplimiento de sus funciones. En la ciudad de Tuluá fue capturado un hombre a quien se le incautó un arma de fuego que al parecer fue usada para cometer un homicidio. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIGIN Tuluá en la calle 28 con carrera 39, en la vía pública del barrio Panamericano de Tuluá, lograron la captura de un hombre por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Le fue incautada además un arma de fuego tipo revólver calibre 22 short, color gris, cachas en plástico con dos cartuchos calibre 22 para el mismo. Según el informe policial, en algunos de los últimos hechos de homicidio en Tuluá, se ha evidenciado el uso de este calibre para perpetrar a las víctimas, por lo que se investigará la correlación balística entre los hechos de sangre y el arma incautada. Hacemos una pausa comerciales y ya regresamos con más información a CNC Noticias Buga. Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Este es el Valle de los Sueños, una de las zonas más diversas del planeta, región de innumerables ecosistemas, más de 22.000 kilómetros de múltiples colores, contrastes, ritmos y sabores. Valle del Cauca, una tierra alegre, fiable y sostenible. Este es el Valle de los Sueños, un lugar inolvidable. CBC, 65 años comprometidos con la vida. El mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que imaginó llevar más de 1000 canciones en sus bolsillos. ¿O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido? ¿Jugamos? ¿O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta? En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, de lo que se conecta contigo. Porque generamos y transmitimos energía eficiente, llenos de innovación, para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Dile hola a la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Servigenerales SAESP, la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas.
Estudia con nosotros 3 años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. Se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. En CNC Noticias Buga presentamos un completo resumen judicial de hechos ocurridos en Cali, Buenaventura y otros municipios del Valle del Cauca. A la cárcel fueron enviados 13 integrantes de la banda delincuencial Los Psicodélicos por el delito de tráfico de drogas sintéticas a nivel transnacional. De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva en mención ejercía su accionar delictivo en diferentes comunas de Cali mediante domicilio y expandieron su accionar delictivo a países como Ecuador y Chile. Una droguería era utilizada como fachada para distribuir insumos. Una mujer es la supuesta líder de la organización delictiva. Un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra de Luis Fernando Marimón Morales, de 36 años, por ser el presunto autor de robo a varias joyerías, apartamentos, entre otros. El hombre tiene 18 investigaciones a nivel nacional por los delitos de hurto, estafa, constreñimiento, simulación de investidura, hurto calificado y agravado. Beitón Fernando Gamboa Calonge y Cristian Andrés Bellaiza San Miguel fueron capturados por las autoridades en el puerto de Buenaventura cuando atracaron a los tripulantes de un vehículo que se encontraba varado. Según manifestaron las autoridades, los dos hombres en el momento en que estaban cometiendo el ilícito resultaron lesionados por unas personas que pasaban por el lugar y presenciaron el atraco. La Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN realizaron un operativo de control aduanero en la zona comercial de la ciudad de Cali, donde fueron intervenidas 4 bodegas que almacenaban un total de 27.291 pares de calzado de origen chino listos para ser comercializados. La mercancía supera los 220 millones de pesos según la tabla de precios de la DIAN e ingresó al país incumpliendo los requisitos exigidos por la regulación aduanera. Los jóvenes que aún no han resuelto su situación militar y desean hacerlo, el Distrito 1 de Policía Buga tiene abiertas las incorporaciones. En el siguiente informe le contamos qué deben hacer. Hasta el 15 de enero se encuentran abiertas las incorporaciones para definir la situación militar como auxiliar de policía. A partir del día de hoy están abiertas las inscripciones para aquellos jóvenes mayores de 18 años que no han definido su situación militar. Tenemos las inscripciones abiertas, como les digo, para que puedan definir su situación militar con nosotros como auxiliares de policía. Quienes deseen realizar su proceso de incorporación deben cumplir los siguientes requisitos. Deben ser jóvenes mayores de 18 años, menores de 24 años de edad, ser colombianos, solteros, sin hijos, que no tengan antecedentes disciplinarios, que no tengan multas pendientes por la ley 1801 o Código Nacional de Policía. Estos jóvenes deben acercarse a las instalaciones del Comando de Policía Buga o en los diferentes municipios que integran esta unidad policial: municipio de Yotoco, municipio de Darién, Ginebra, Guacarí, Restrepo y el municipio de San Pedro. En cada una de estas estaciones de policía les van a dar los requisitos, los van a preinscribir y estarán pues resolviendo su proceso con nosotros, con la Policía Nacional. Los jóvenes que presten su servicio militar en la Policía Nacional tienen una serie de beneficios. Ellos reciben mensualmente una bonificación, no es un salario, es una bonificación, son 570 mil pesos mensuales, pues con los cuales ellos pueden sustentar sus diferentes gastos que van a tener. Obtienen además con el SENA un título técnico en seguridad y pues diferentes prebendas, lo que es en cuanto a la salud, la seguridad social. No solo los jóvenes bachilleres pueden resolver su situación militar con nosotros, sino también aquellos jóvenes que aún no han culminado su bachillerato. Esos jóvenes también pueden acercarse, pueden inscribirse
también van a definir su situación como auxiliares de policía. La única diferencia es que ellos no van a prestar su servicio de 12 meses como los bachilleres, sino de 18 meses. Además de esto, pues tendrán la prebenda o el beneficio de que van a poder culminar sus estudios académicos aquí en la Policía Nacional. Quienes deseen obtener mayor información sobre este proceso, se pueden comunicar al número telefónico 322-591-7424. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, lleva a cabo el tradicional concurso de pesebres y villancicos ecológicos, actividad que desarrolla cada año. Fueron 15 los pesebres inscritos en la CBC DAR Centro Sur los que competirán con otros municipios en el concurso que cada año realiza la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Recuerden que estos 15 pesebres participan a nivel departamental, el primer puesto $1.000.000, el segundo $500.000, el tercero $250.000. Nos encontramos muy contentos porque recibimos 15 propuestas de pesebres, todos en diferentes técnicas, la gente muy creativa, muy novedosa cada año, y pues nosotros felizmente somos casi siempre los ganadores de este concurso de pesebres ecológicos en la jurisdicción del Centro Sur. Para este importante concurso ecológico, los jueces tienen en cuenta varios puntos para elegir a los ganadores. Las personas que participen en el concurso, pues primero sean muy creativas y lo hagan teniendo en cuenta la reutilización de materiales como el plástico, que puedan darle pues un nuevo uso, y sobre todo pues llevar el mensaje que sean pesebres 100% ecológicos, que no tengan pues como algún elemento de la naturaleza como el musgo o la melena, porque pues la idea es generar también a través de toda esta plataforma la conciencia de la gente para que sepa que se pueden hacer cosas muy bien elaboradas, muy creativas, a partir de elementos que están pues en nuestro día a día y que realmente pues no le damos un uso o una disposición final adecuada. En este caso pues sí se puede aprovechar. Aparte de los pesebres ecológicos, esta corporación también realiza el concurso de villancicos ambientales. También tuvo una muy buena participación. Este de villancicos también, $1.000.000 para el primero, $500.000 para el segundo y $250.000 para el tercero, pero con una connotación diferente, y es que los 10 villancicos que resulten ganadores con los tres primeros, nosotros los montamos en un CD, los sacamos en un CD y se los regalamos a la comunidad con estos 10 villancicos ambientales para que toda la comunidad vallecaucana los tenga. La creatividad también allí es un factor muy importante, el ritmo, el mensaje que quieran transmitir, y pues que todo sea en armonía y que deje un mensaje ambiental muy claro. Pesebres hechos con panal de huevo, en plástico, madera reciclada, entre otros elementos, hicieron parte de ese concurso realizado por la CBC. Luego de la pausa comercial continuaremos con más información en CNC Noticias Buga. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Gracias al estudio hay un valle que volvió a confiar y a sonreír. Soy Dani Leighton y soy una de las 245 beneficiarias del programa Los Más Porras del Valle, que abarca a todo el departamento. Así que vamos a gozar, vamos a ganar. Como te gusta con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Encendamos la Navidad. Sin pólvora podemos celebrar. Porque en esta Navidad queremos sonrisas y no lágrimas. No a la pólvora. No apagues nuestra luz con pólvora. Papá, mamá, no me compres pólvora. Que tus hijos sean felices en esta Navidad, no les des pólvora. Diciembre, un mes para disfrutar en armonía familiar, un mes para que lo disfrutes con tus amigos, un mes donde invitamos a que no uses pólvora y a que evites que tus hijos se quemen usándola. Sé responsable, no le brindes pólvora ni a tus amigos ni a tus hijos. Queremos que este mes no tengamos quemados en Buga. Sin pólvora, Buga renovada.
La Casa del Disfraz de Los Ángeles trae para esta temporada de Halloween gran variedad de disfraces americanos y con trajes para toda ocasión para niños, jóvenes y adultos en todas las tallas. La Casa del Disfraz de Los Ángeles está ubicada en la calle Primera E Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles en Buga. No se deje confundir. La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles y serán atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotraen Buga y Copserviandina. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo, soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros creemos que el Valle está en vos. Este domingo, los artistas de Guadalajara de Buga convocan a la actividad denominada Resistencia Artística 8D, evento convocado a nivel nacional en el marco del paro nacional. A partir de las 4 de la tarde de este domingo, los bugueños podrán disfrutar del evento denominado Resistencia Artística, actividad cultural que hace parte de la convocatoria realizada a nivel nacional. Un grupo de artistas locales vamos a estar presentándonos desde las 4 de la tarde, más o menos hasta las 8 o 9 de la noche, porque hemos acatado el llamado que han hecho los artistas a nivel nacional y pues como es conocido por mucha gente por las redes sociales y por los medios de comunicación, desde Bogotá, Doctor Crápula y otras bandas hicieron un llamado a todos los artistas para que este día pues expresemos nuestra voz de protesta ante las políticas que vienen afectando pues no solo a nivel social, pues, sino también puntualmente a nivel cultural. Son varios los artistas los que se reúnen en este lugar para protestar de la forma en que mejor saben, demostrando su talento. Van a haber agrupaciones de teatro, van a haber agrupaciones de circo, van a haber cuenteros, van a haber bandas de rock, agrupaciones musicales de música social, también van a haber solistas que van a interpretar diferentes géneros musicales, entonces va a haber una programación bien variada para todos los gustos, entonces esperamos que la gente asista masivamente y en familia, primero y principalmente para que conozcan el talento local, para que sepan y vean una muestra de los artistas que hay en Buga, y segundo también para que conozcan todas estas cosas que a los artistas nos inquietan y que nosotros queremos expresar este 8 de diciembre con este. La invitación es para que todos los bugueños asistan este domingo 8 de diciembre a partir de las 4 de la tarde a este evento, el cual no tiene costo alguno. Recordarle la página web www.bugavision.com, donde encontrarán estos y otros informes periodísticos. Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias, pero recuerde que nos encontraremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Es tiempo de unir los corazones porque llegó la Navidad. De dar y recibir sonrisas de colores porque llegó la Navidad. Vamos todos a brindar porque llegó la Navidad. Vamos todos a familia celebrar, vamos todos a brindar porque llegó.
que llegó la Navidad. Y que el amor sea cada vez más fuerte. Les desea CNC, el canal de nuestra gente.